Hola chicas, ¿cómo están? En esta ocasión grabé para ustedes este maquillaje, es especial para estas próximas fiestas decembrinas. Me hicieron la petición de que tomara en cuenta los tonos café y dorado y bueno, pues aquí está una opción para ustedes, espero que les guste. Para comenzar tomé un poco de base para sombras en un tono ligeramente más claro al tono de mi párpado. Ya sabes, esto es para que nuestra sombra dure muchísimo más y no se quiebre. En el párpado móvil apliqué un jumbo en un tono dorado, para que sirva como base de la sombra, es decir, para que este color quede súper intenso. Debajo de mi ceja apliqué un tono muy parecido al tono de mi párpado. El que usé es de la paleta de NYX. Encuentras la descripción de cada producto que usé en la cajita de información. Con un pincel delgadito puse un poco de este tono café por la orilla para enmarcar el dorado y un poco por el párpado inferior hasta llegar a la mitad. Con un pincel difuminador tomé el mismo café y lo apliqué sobre los trazos anteriores y comencé a difuminar. Difuminar. Casi desaparece todo el café, la cosa es que nos quede bien difuminado y ya después podemos retocar este color. Cuando te guste cómo quedó el difuminado, aplica una sombra en color dorado. Busca el dorado más potente que puedas para que resalte mucho más. Cuando lo apliqué puse un papel para proteger mi piel por si caía algo, pues no quería traer el dorado por toda mi cara. Y lo extendí un poquito hacia el café para que nos quede una bonita transición de colores. También puse un poco de dorado desde el lagrimal hasta encontrarse con el tono café en el párpado inferior. Aquí ya solo retoqué el tono café y listo en cuanto a sombras. Luego hice un delineado muy delgadito. En mi canal está un video de cómo hago el delineado, también te dejo el link en la cajita de información por si quieres echarle un vistazo. Y también puse un color negro por la línea del agua. Apliqué unas pestañas postizas para darle un toque más profesional al maquillaje. Luego apliqué máscara para que se mezclen las pestañas reales con las postizas y también puse un poquito en mis pestañas inferiores. Una vez terminados los ojos, puse mi corrector y lo difuminé con una esponja para que quede ese efecto de piel perfecta. Y sobre toda mi cara apliqué este polvo que por fin me estoy terminando, porque la verdad no me gustó mucho que digamos, ya les contaré después. Como rubor usé este tono coral y un tono rosa para tratar de que combine con este labial coral y eso es todo. Y así es como se ven las fotos. ¿Qué tal? Si te gustó esta opción, no olvides regalarme un me gusta y recuerda que si recreas alguno de estos looks, te invito a compartirme tu foto en mi página de Facebook o en mi Instagram. También recuerda que te invito a suscribirte a este canal para que no te pierdas mis siguientes videos. Gracias por acompañarme, te espero en la próxima.